todavía nos quedaban un par de lugares muy chulos que visitar en el sur de Albania. En primer lugar, visitamos la antigua ciudad medieval y castillo de Gjirokastra, que con más de 600 años de historia es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nuestro siguiente destino fue lo que llaman el Blue Eye, un curioso lugar donde el agua aparece por arte de magia del fondo del río. El lugar en verdad estaba bien, pero menos mal que estábamos allí a las 7 de la mañana. A partir de las 9 empiezan a llegar decenas y decenas de autobuses y cientos de coches para ver el Blue Eye. A veces la verdad es que no entendemos por qué un lugar turístico comienza a recibir turismo en masa y otro no. Bienvenidos a Butrinto. Hemos venido hasta aquí para ver esta antigua ciudad romana. Es nuestra última parada en Albania. Y es que venimos porque a esto lo llaman la antigua Pompeya, la Pompeya albanesa. Y es que 3 siglos después de Cristo aquí hubo un terremoto que la destruyó por completo. Entonces guarda similitudes con la historia albanesa. Por cierto, ayer dormimos al lado de unos chicos en tienda de campaña. Estuvimos hablando un rato y diciéndonos que habíamos visto y que no. Y cuando nos levantamos por la mañana, en la puerta teníamos pegado esto con celo. Estas son cositas del viaje, detallitos que te van pasando y los contamos porque es súper divertido. Así que nada, gracias por el regalo. Después de este interesante paso de frontera, nos metimos de lleno en Grecia. La mañana ha llegado y bienvenidos a Grecia. Exacto. Hemos llegado al país griego y hemos notado una diferencia cultural, hemos vuelto a la civilización. Otra vez todos son reglas, nos pitan con el coche, ya conocemos otra vez los supers y así andamos. Como en una adaptación de nuevo a la occidentalidad. Exacto. Cuesta un poco, ¿eh? Sí, tú vas con tu coche haciendo las cosas que hacías en Albania y aquí te miran mal. Aquí no valen. Si es que hay que cambiar, es muy difícil esto de viajar. Y ahora estamos en este sitio, que lo estoy tapando un poco, pero es tan impresionante, tan chulo, pero chulo, a mí me ha dejado como... Estamos en Meteora, es... Desde luego yo es uno de los lugares que más tenía ganas de ver en el viaje, porque es que el paisaje es una pasada, tiene una fuerza, es que... Y lo más típico de aquí son los monasterios que hay encima, ahí los podéis ver, rocas. Había, antiguamente 12 conventos. No, antiguamente había 24 y ahora quedan 6 para poder verlos. Y nada, hemos madrugado muchísimo. Son ahora las 6:30 o algo así, pero sí, nos hemos levantado a las 6. Para librarnos del calor, porque en Grecia de momento es el sitio con más calor que hemos pasado. Y nuestro plan prácticamente es ver los monasterios y escondernos en la furgo. También haremos un pequeño trekking, subiremos algunos de los meteoros. Y durante el día, pues buscaremos un bar, una sombra y haremos algo. Pues nada, vamos a desayunar y a comenzar la caminata antes de que pegue muy fuerte el sol y se llene de turistas. ¡Yo me voy! Madre mía, qué calor hace hoy. Estamos sudando, pero todo. Y bueno, esto que veis detrás, que ahora os lo enseñaremos mejor, es la antigua prisión de los monjes. Había 12 niveles, como 12 pisos, y cuando se portaban mal o cometían algún delito, que básicamente uno de los delitos era desobediencia, pues les aislaban durante un tiempo en uno de estos lugares. Tenía que ser bastante duro, y si sufrías de vértigo, el castigo era doble. Ahora lo veis. Pues ya estamos con el aire acondicionado en la furgo, que le teníamos unas ganas. La ruta ha estado súper chula a pesar del calor, es súper bonita. Encima va por dentro casi de un bosque, con lo cual te libras muchas partes del sol. Las vistas en la última montaña, en el último meteoro en el que subes, son guays guays. Te cruzas con una iglesia y además es una alternativa a ir en una ruta monasterio, monasterio, monasterio. Sí, que es un poco alternativo a lo que va todo el mundo. De hecho, ahora vamos a ver el monasterio más famoso, el más grande, el Gran Meteoro. Pero había tanta gente que hemos dicho que mejor lo dejamos para mañana. Madrugamos otra vez. Ahora que le estamos cogiendo el truquillo a madrugar, pues mira, mejor verlo sin gente. ¡Un día! Y ahora, pues desde lo alto de la roca que estuvimos antes, vimos una piscina. Y claro, allí pegando todo el sol, ver una piscina, blanco y en botella. ¡Camping! Era un camping, entonces creemos que vamos a ir a preguntar. A ver, bueno, eso, cuánto cuesta, si aceptan a mascotas, si puede entrar Cuzco. Y sería el primer día de camping que cogemos, bueno, sería el primer día que pagamos por dormir en todo el viaje, así que tampoco... Entonces estamos ahí un poco con sentimientos encontrados, porque romper la ruta de pernocta por libre nos duele un poquito. Podemos pensar que estamos pagando por la piscina. Dormimos fuera. De hecho vamos a pagar solo para estar allí, pero luego lo que es dormir nos vamos a ir. Nada, ya que pagamos, pagamos. Aunque a lo mejor hay más ruido y estás peor que en cualquier lado, pero bueno. Puede ser. Total, que ya os decimos que decidimos. Pues al final hemos entrado al parking, 20 euros los dos, la furgo y el perro. Esta es la parcelita que nos hemos agenciado. Y lo mejor es que a 5 metros de la furgo tenemos esta piscina con las vistas que veis detrás de los meteoros. Nos vemos esta tarde, que nos vamos a meter... Pues después de pasar toda la tarde en el camping, disfrutando de la piscina, editando y demás, nos hemos venido aquí a ver los atardeceres de Meteora, que es una cosa que no podéis dejar de hacer si os acercáis hasta aquí. Así que nada, en nuestro blog vais a encontrar todos los puntos de los miradores bien explicados para que sepáis por fotos y demás cuáles son los más chulos. Así que nos vamos a quedar con una cervecita y viendo el atardecer. Buenos días, ya estamos aquí, la última parada en Meteora, que es venir a ver un monasterio. Es verdad que hay un montón, pero hemos elegido uno. El que habíamos elegido era el Gran Meteoro, pero según hemos llegado, era una fila de coches tan inmensa que hemos dicho, bueno, ver el más grande de los monasterios puede esperar, podemos volver otra vez a ver Meteora. Entonces nos hemos venido al segundo más grande y el segundo más importante, que es el de Barlam. Además nos ahorramos 150 escaleras a mayores que tenía el del Gran Meteoro, así que mira, con este calor bien viene. Así que vamos a descubrir cómo es por dentro un monasterio ortodoxo, os vamos a enseñar la ropita que me voy a tener que poner para poder entrar y después ya nos vamos al camping a disfrutar por última vez de la piscina y nos vamos de Meteora.